Estados Unidos ha retomado con fuerza las deportaciones de migrantes guatemaltecos por la vía aérea. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, el país ha deportado a 15.762 personas a la nación centroamericana durante 2021. Sin embargo, el 80% de ellos ha sido en los últimos tres meses. De acuerdo con esos datos, de los 15.762 deportados en 2021 desde Estados Unidos, se incluyen 3.331 menores, 90 de ellos sin acompañantes. Justamente el miércoles arribaron a Guatemala tres vuelos con deportados, procedentes desde Texas y Arizona. Los tres vuelos aterrizaron en la Fuerza Aérea Guatemalteca y trajeron de regreso a 365 migrantes. Las autoridades migratorias también detallaron que en 2021 México ha deportado a 63.287 guatemaltecos por la vía terrestre y otras 4.502 personas por la vía aérea. Es por eso que en total durante 2021 Guatemala suma 83.551 personas deportadas desde Estados Unidos y México.